No me ha salido lo que yo quería hacer. Uff.
hace tiempo que no juego a este juego y con este mando tengo que adaptarme otra vez porque enseguida pierdo la práctica. Ah, me ha pillado. No creía que le iba a matar, pero bueno. ¿Este cuál era? Ah, el coche, sí. Ya ni sabía ni cuál venía. Joder, me gustan ambos.
Voy a cogerme este esta vez. ¿Ves? Aquí ya me podían haber puesto a Alex, o uno de estos dos, o Chun-Li y uno de estos dos. Porque estos dos no me gustan ninguno. Pero bueno. La otra me gusta menos, la brasileña que hace estilo capoeira. Este no sé qué estilo hace. Mierda. Ah, me ha cogido, qué perro. Joder, macho. Uf, a ver si esta vez lo hago mejor porque... Madre mía. ¡Qué cabrón! ¡Ah!
Bueno, ha habido suerte. Voy a coger a Ken. Joder. Ahí, ahí. No me lo creo, tío. ¿Pero qué ha hecho este tío para ganarme? Si es que no he hecho nada. Pero me ha ganado. ¡Qué rabia! Ah, es que te coge, tío. Qué cabrón. No sé qué me ha salido ahí, pero no ha hecho lo que yo quería hacer. Uf. Joder, tío, es que me de...
Joder, me coge la mía ahora, qué perro. Y me da. Joder. Qué buena habría sido si la llego a pillar. Qué cabrón. Vale, bonus. Este es el de... El de la pelota, sí. Este está chulo. Claro, ahí está. Pues vaya. Vamos a ir a por Akuma, que está muy, muy dopado. Es muy perro este tío, en esta entrega. Ay, cabrón. No, qué hostia me he comido, tío. Let's go.
Qué rabia, tío. Es que me da rabia, ¿eh? Qué pa, qué cabrón. Ya le he dicho, está muy dopado este tío aquí. Pero me gusta luchar contra él. Joder, cómo busca meterla, ¿eh? ¡Ah, qué cabrón, tío! Menos mal que ha fallado ahí y ahora puede hacer el Sorrique, que si no, estando en esa esquina, me deja seco otra vez. Es que ya te dije, es que como se te pegue a ti, te empieza a dar por arriba y por debajo y ya está. Es que encima te hace siempre de parada. ¿Ves? Es que está preparado a propósito, es que no es ni normal estas cosas. Que encima le estás dando. Es que lo tenía ahí, tío, pero nada. Que no sale con el mando. Es que me sale esto, tío. Voy a hacer esto. Qué suerte, tío. Es que encima... Ya empieza. Es que te lo para todo el cabrón.
No me sale lo que hay que hacer, qué bien. Es que no... Venga, tío, y es que para hasta eso, tío. Es que canta más. Y no me sale. No me sale, tío. Uf. ¡Qué cerda, tío! ¡Qué cerda es la máquina, tío! Mira que estaba ahí ya pillado, ¿eh? Estas cosas me tocan las modales. Madre mía. ¡Qué forma de robar un round! ¡Qué forma de robar! ¡Qué forma de robar más de escalada, macho! Esto ha sido descalado. Joder, tío, no me deja de salir, ¿eh?
Y no me sale. Joder, no se quedó vendido. Ah, me ha matado la patada, joder, macho. Qué mala suerte. Ah, qué putada. Let's go.
¡Ah! Se me ha olvidado darle al botón. Hostia. Este no sé por qué siempre es el último contra Orien, este tío, si no tiene historia.
Nada, no me salió. Vale, Jill, o Gil, no sé cómo se llama, cómo se pronunciará. Este es el hermano de Udien. Ambos se odian, o al menos Udien lo odia porque fue elegido el jefe de la secta o algo así en vez de él. A ver este. Este no es tan difícil como Akuma. Lo que pasa es que tiene la barra de vida, o sea, la barra de energía, que si le vences y el tío tiene la barra de energía, se recupera. Y eso es lo que le da una dificultad que dices, hostia. Sea fácil, pero esa barra de energía es la que me preocupa si le vences el round. Qué cabrón, y es que fíjate. Siempre ya estás muerto. Aunque hubiera tenido más vida, quítala de Dios esa magia cubierto. Joder, macho. Ves, de verdad. ¿Ves? Ahora ya no puedo matarlo. Tengo suerte, pero vamos. La comida que me he pegado con su magia ha sido. Menos mal que me ha pillado con mucha vida, que si no, adiós. Joder, macho, es que me da una rabia esto, tío. Ya está, ya estoy perdido. Joder. Y no le doy el segundo. Qué asco. No lo cogí, tío.
De verdad, tío, es que de verdad, ¿eh? De verdad. Me da una rabia, ya le tenía calado. Le tenía cogido, digo, si no me mata, ya lo tengo. Qué justico le ha venido al cabrón. Joder, nada me sale la patada. No me jodas que le pillé, tío. Ah, se ha llenado entero, tío. No le he pillado bien. ¿Ves? Y ahora me remonta, tío. Venga, tío, ahora se pueden hacer las pataditas bajas para pillarme bien. ¡Qué cerdo, tío! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo, tío! Es que estas cosas me dan una rabia. Es que hay que ser cerdo para hacerlo, ¿eh? ¿Cómo se la ha estado viendo, tío? Pero ¿cómo la ha pillado si la... Pero si le he vencido, tío. Pero si no tenía la barra, tío. No tenía la barra todavía, macho. O sea, si le das el golpe final, se le llena la barra. Qué cerda es la máquina, tío. Qué puerca, tío. Joder, tío. Si no fuera por la mierda de la magia que tiene de recuperar vida, ya me la habría matado. Joder, tío, es que encima coincide que la... Que cuando voy a saltar o algo, el tío lanza justo la magia esta. Y no le pilló, tío. Bueno, por lo menos me llevo a Jordan esta vez. Uf.
No me lo creo. Hostia, tío. Ah, ya estoy muerto. Es imposible ya. Encima tenía la magia. Pues de cualquier cosa que me hubiera hecho. A tomar por culo. Ja. ¿Ves? Ahora ya no puedes atacarle. Ahora sí. Tienes que esperar a que gaste la magia para poder matarlo, porque si no, otra vez se te recarga la vida. Peor de todo es que tiene la magia a tope. Joder, tío, lo podéis haber dejado en la esquina, macho. Y ahora sí que no lo toco. De aquí no te libra nadie ya. Qué padre más guapa, de hecho. Qué pena que no haya ayudado más.
await your return, warrior. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ya si eso, seguiremos más tarde. Uy, me equivoqué el botón. Salimos. Y nada. Posiblemente más tarde, cuando tenga un rato, vuelva. Y ponga algún otro juego. Pero de momento lo voy a dejar aquí. Me parece una tontería, pero me ha llevado poco más de una hora terminarme el Street Fighter 3. En dificultad máxima. Normalmente los Street Fighter siempre han durado 25 o 30 minutos como mucho, pero este me ha llevado poco más de una hora. Así que nada, lo dejo aquí y más tarde volveré con algún otro título de la serie. Hasta la próxima y gracias por ver mi vídeo, aquellos que lo vean en diferido. Hasta luego.